En el siguiente video nos proponemos hablar de tres películas biográficas, películas basadas en personas no tanto ilustres, sino personas a las cuales persigue una gran polémica en los Estados Unidos, películas cuyo relato de vida ha dado para una dramatización en una película. Este listado no es un ranking, hemos ordenado los biopics en función de su fecha de estreno y no de su calidad, lo cual lo dejo mejor a su criterio. Abajo en los comentarios te dejo el link de los trailers de sus películas, así como videos de documentales sobre su vida. En el primer comentario también les dejo links donde pueden ver las películas en línea. Bueno, comencemos. J. Edgar. Dirigida por Clint Eastwood, nos cuenta la vida del que fue fundador y primer director general del FBI, con solo 29 años. J. Edgar Hoover, interpretado por Leonardo DiCaprio, llegó a ser uno de los hombres más poderosos e influyentes de Norteamérica y estuvo al frente del FBI hasta su muerte. En 1972, desde un principio estuvo obsesionado con perseguir a gánster, delincuentes, anarquistas o simpatizantes del comunismo que pudieran suponer un peligro para los Estados Unidos. Su obsesión y minuciosidad en el trabajo hicieron que el FBI adquiriera gran reputación. Poseía numerosos secretos inconfesables y documentos confidenciales de importantes personalidades y presidentes del país, por lo que fue uno de los hombres más temidos y respetados de Norteamérica. Dirigido y producido por Clint Eastwood, este biopic no solo muestra la evolución de la carrera profesional de J. Edgar, sino que también se adentra en su vida personal, siempre mantenida en absoluto secreto. Junto a él, tanto a nivel profesional como personal, siempre estuvieron su compañero Clyde Tolson y su secretaria Helen Gandy. En definitiva, J. Edgar es un biopic que opta por contarnos la vida de un personaje real, adoptando una hipótesis sobre él. La mujer más odiada de Estados Unidos, Madeline Musay. Fue una conocida promotora del ateísmo en Estados Unidos, fundadora de Ateos de América y de manera oficial o entre bastidores presidenta de la organización durante 32 años, desde 1963 a 1995. Es muy conocida por la demanda Musay vs. Curlett, que condujo a un histórico fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos y que terminó con la práctica de la oración diaria en las escuelas. Más tarde fundaría la asociación American Atheists, y se convertiría en un personaje tan controvertido que en 1964 la revista Life se refirió a ella como la mujer más odiada de América. Fue asesinada en 1995 junto con su hijo y su nieta por un miembro de su asociación laica que había sido acusado y despedido por robar dinero a la asociación. Sinopsis de la película. Madeline Musay fue líder del movimiento ateo en los Estados Unidos, país en el que fundó la organización Ateos de América y donde se mantuvo como presidente durante 23 años. Esta joven madre consiguió que se suprimiera la oración diaria de los colegios públicos, pero esta y otras iniciativas en defensa de la libertad religiosa le llevaron a convertirse en la mujer más odiada de América, hasta el punto de ser secuestrada y asesinada junto a su nieta y su hijo. Yo, Tonya. Tonya Maxine Price Harding de soltera es una patinadora retirada estadounidense. En enero de 1994, Harding se vio envuelta en una controversia cuando su ex esposo planificó un ataque contra su colega olímpica estadounidense, Nancy Kerrigan, después de que los Juegos de 1994 habían terminado. Harding fue finalmente declarada culpable de obstaculizar la acusación y fue suspendida de por vida por la Asociación de Patinaje Artístico de los Estados Unidos. La investigación criminal y la suspensión de Harding del deporte fueron objeto de un intenso escrutinio mediático y ha sido referido como uno de los mayores escándalos en la historia del deporte estadounidense. A finales de la década de 1990, Harding se convirtió en boxeadora profesional y su vida ha sido objeto de numerosas películas, libros y estudios académicos. En 2017, una película biográfica nominada al Oscar, Yo, Tonya, fue lanzada. Yo, Tonya. Sinopsis. La polémica acompañó a la carrera de la patinadora sobre hielo, Tonya Harding, después de superar una infancia dura. Y cuando estaba en lo más alto, su esposo y dos criminales intentaron dejar inválida
a su máxima rival en los Juegos Olímpicos de 1994, su compañera de equipo estadounidense Nancy Kerrigan.